Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de Lina. Muchas gracias por estar nuevamente aquí conmigo. Y pues hoy les traigo una receta de un pastel de zanahoria con queso crema. Gabriela Olivares, me habías pedido pastel, pues espero que la hagas, ¿eh? Y pues ahí me dices cómo te quedó. Si están interesados, los invito a que se queden a ver los ingredientes. Esta es harina de trigo, esta es harina para pancakes, harina para todo uso, una taza de azúcar morena, va a ser vainilla, dos cucharaditas cafeteras, una taza de pasas, una taza de nueces, tengo tres tazas de zanahoria ya rallada, voy a necesitar canela molida, una cucharadita de carbonato, una cucharadita cafetera también de royal. Pues empezamos, le voy a empezar agregando las tres harinas, una, dos, tres, y mezclamos bien. Las voy a mezclar para empezar a agregarle los demás ingredientes. Ahora le voy a agregar la cucharadita, es una tablespoon de canela. Ahora la cucharadita de té, esta es de royal. Una cucharadita de carbonato. Lo voy a mezclar. Ahora le agrego media cucharadita cafetera de sal, la ralladura de limón. Bueno, pues aquí ya tiene la ralladura de limón. Ahora a mezclarlo. Y inmediatamente voy a empezar a agregarle la zanahoria. Lo voy a mezclar bien. Ahora le voy a agregar las pasas. También las nueces, que ya las molí, les di una molidita en la licuadora. Bueno, pues aquí tengo ya los 6 huevos, 2 cucharadas de vainilla, son 2 cucharadas soperas, la taza de aceite. Empiezo a mezclar bien, agrego el azúcar y la azúcar morena también se la agrego. Pues ahora lo que voy a hacer es ya mezclarlo todo. Aquí ya tengo mis ingredientes que ya están mezclados, la zanahoria y todo. Ahora lo que voy a hacer es juntarlo. Ahora mezclarlo bien todo, que esté bien, bien mezcladito, que no nos quede nada en la parte de abajo. Listo, ahorita ya nomás para ponerlo en el molde. Miren cómo quedó. Bueno, pues ya tengo aquí mi molde listo para agregarle la mezcla y meterlo al horno a 350.
Bueno, pues aquí mi pastel ya está. Duró 50 minutos para cocerse. Y para que ustedes sepan, cuando ya está, le meten el cuchillito así. Y si ya sale limpiecito, es porque ya está cocido. Ya quedó. Lo dejamos que esté bien frío. Y ya después les digo lo que voy a hacer. Miren cómo se ve. Se ve buenísimo. Para el betún tengo 3 quesos. Eso los dejé, los saqué en la noche para que estuvieran ya suavecitos y poderlos batir bien. Aquí tengo ya los quesos. Ahora los voy a batir, que esté bien mezclado. Voy a poner una taza de mantequilla. Recuerden, la mantequilla es sin sal. Ahora le voy a agregar 3 cuartos de taza de azúcar glas. Solo le vamos a ir dando despacito, despacito, para que no empiece a soltar todo el polvo para arriba. Ahora le voy a poner el jugo de 3 limones. Pues ya está mi crema. Ahora lo que voy a hacer es untarla todo en mi pastelito. Ahora le voy a poner el otro pedazo encima. Pues voy a hacer lo mismo. A ponerle aquí encima y la decoración. Aquí saqué un poco de chantillín de la cremita, le voy a poner color amarillo y le voy a poner color rojo para mezclarlo, a ver si me sale un poco anaranjadito para ponerle las zanahorias. Anaranjadito para ponerle la zanahoria, si no, pues van a pensar que no es pastel de zanahoria. Bueno, pues aquí tengo ya los colores mezclados, lo voy a poner aquí. A esta le voy a cortar aquí la puntita. Thank you.
aquí ya está mi pastel, miren qué delicioso. Ahora lo voy a probar. Vamos. Qué delicioso. Miren. Esa cremita. Miren las pasas. Delicioso, miren, quedó bien, bien suavecito, miren, no quedó nada de apretado. Luego con esta cremita sabor a limón, quedó deliciosa, miren. Bueno, pues es todo y pues muchas gracias, les agradezco de corazón que estén aquí conmigo, que me hayan acompañado a hacer este pastel y pues muchas gracias. También si alguna persona de ustedes tiene alguna petición, háganmelo saber y yo les haré la receta que ustedes me pidan. Bueno, no olviden si les gustó darle like, compartir y suscribirse. Y pues muchas gracias por todo. Bendiciones. Bye.